Hola, soy Bea. Yo también me llamo Bea. Perdona, es que estoy alucinando un poco, ¿sabes? Yo tuve esa gorra igual, la sudadera, el bolso, exactamente las mismas zapatillas. Oye, ¿tú cómo te apellidas? Durán, Beatriz Durán. Beatriz Durán Hernández. No, a ver, Beatriz Durán Hernández soy yo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo has hecho para que pase esto? Yo. No, tú viajas en el tiempo, ¿no? O no, algo así. No. Igual estoy teniendo alucinaciones. Dímelo tú, fuiste tú la que me enviaste la nota. Yo pensé que me estaban tomando el pelo, pero aún así sentí curiosidad y... un café, por favor. Gracias. Yo no he enviado ninguna nota. Igual... No, igual estoy hablando sola. Y... Gracias. Ay, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pero tú ya lo sabes porque yo soy tú, ¿recuerdas? Acabo de empezar la facultad, hago ballet, no tengo un duro, salgo con Juan. Juan... ¿Qué? ¿Con Juan qué? Nada. Vale, bueno, tú ya conoces mi vida porque la has vivido, pero ¿por qué no me cuentas la tuya? ¿Qué tal te va la vida? ¿Se te ve bien? ¿O se me ve bien? ¿Llevas ropa guay? Sí, va muy bien. A ver... Bueno, vas a estudiar arquitectura, que de hecho ya has empezado. Vas a tener tu propio despacho. Vas a hacer proyectos interesantísimos. Y vas a tener dos hijos preciosos. Pero no te voy a decir con quién. Vale, ya veo que no con Juan. ¿Tu propio despacho? ¡Qué fuerte! Menos mal, porque a veces tengo muchísimas dudas. Ya lo sé, pero tienes que confiar en ti. Vale, porque eso es una etapa. ¿Qué etapa? Pues una etapa en la que dudas, estás dudando de todo. Sí. Incluso de quién eres. Pero tienes que confiar en ti. Y velar por tus sueños, luchar por lo que quieres. Vale. ¿Viajaré mucho? Sí, vas a viajar mucho. Y vas a vivir unos años en el extranjero. Te lo vas a pasar muy bien. Pero vas a tener responsabilidades también. El despacho, vas a querer tener una casa, hijos, irte de vacaciones como todo el mundo. Y tú sabes que todo eso cuesta dinero. ¿Te das cuenta de que hablas como mamá? Bueno, pues porque todos llegamos a esa etapa. Otra vez con eso de la etapa. No. Mira, solo te quiero decir una cosa. Y tú ahora no te puedes dar cuenta porque eres muy joven, pero luego todo llega. Lucha por tus sueños. No te rindas nunca, ¿vale? Nunca, nunca, nunca. Y déjate aconsejar bien. Aconsejar bien. Vale. Voy un momento al baño, ahora vengo. Vale. Hola, soy Bea.
¿Puedo? Sí, claro. Que Bea. Bea Durán Hernández. Ay, qué día más extraño. Los días extraños suelen ser los más interesantes. Yo opino lo mismo. Bueno, claro. Pero... ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí, ¿cómo están todos? Bien, bien. A ver, nos fuimos a vivir a la playa, nos quedamos en la ciudad, ¿no? Y nos dieron el proyecto del museo. ¿Soy abuela? Sí. Lo has hecho muy bien. Tienes que estar orgullosa de ti misma y de todo lo que has conseguido. Pero no quiero decirte nada, ¿eh? Es mejor que lo descubras por ti misma. Quería darte las gracias por algo que hiciste muy bien. Y gracias a ello, hoy puedo disfrutar de esta etapa. ¿Te refieres a...? Me refiero a eso. A que te dejaste asesorar por alguien que confió en tus sueños. Alguien que estaba ahí para apoyarte en todas tus decisiones. Y gracias a eso, no malgastaste. Ahorraste. Invertiste bien tu dinero. Y no vivimos por encima de nuestras posibilidades. Nuestro presente es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Sí, así es. ¿Falta alguna cosa más por aquí? No, no, muchas gracias. Ya me iba. No te vayas.